El arte es una manera de inspirarse en una hoja de papel simple que en vez de ser simple podría transformarse en algo mucho mejor. Diseñar es dibujar las cosas que vos querés. El arte es agarrar un lápiz, una hoja y dibujar lo que te sale. No es nada de ingenio. Es lo que te sale y lo que te sale es el arte. No, no, muy frío, ¿no? No, no, se van a ir todos corriendo del susto, ¿no? Aniñado, muy formal, nervioso, infantil, bajoneado, enamorado, demasiado alegre, sensacionalista, raro. Todas estas letras distintas se conocen como tipografía. Sin embargo, yo no encuentro ningún tipo de tipografía para el tipo de cartel que estoy buscando. La palabra tipografía viene del griego y significa algo así como huella o golpe escrito. La tipografía es el arte de comunicar mediante la palabra impresa. Hace mucho tiempo, cuando se inventó la imprenta, se trabajaba en base a tipos, que son piezas de plomo en relieve. Los que hacían esto eran los tipógrafos, unos tipos de verdad geniales. Nada que ver con cómo se hace ahora, ¿no? Hoy en día lo único que hace falta es prender la compu y elegir la tipografía que más nos guste. Las tipografías pueden ser negrita, itálica, con serif como la Georgia o sin serif como la Arial. Hay algunas que son más famosas que otras. Por ejemplo, la tipografía Times New Roman, diseñada en 1931 por Stanley Morrison a pedido del periódico The Times, hoy se usa muchísimo incluso para la impresión de libros. Tantas tipografías que son incontables. Cada día alguien en algún lugar del mundo inventa una nueva. Hace 4.000 años atrás, las personas dibujaban signos. Y esos signos expresaban conceptos. Ideas que al ser combinadas formaban ideas más complejas. Se llamaban escrituras ideográficas, que significa expresar ideas de forma gráfica. Las escrituras ideográficas antiguas más famosas son las egipcias, las mayas y las aztecas. También la escritura china, que sigue utilizándose hoy en día. En la caligrafía china, un arbolito significa... Adivinaron, árbol.
Pero, dos árboles. ¿Saben qué significa? Madera. ¿Y tres? Exacto, bosque. Cada uno de esos dibujitos se llama logograma y expresa una idea. Y si alguno tiene pensado estudiar chino, les aviso que van a tener que estudiar muchísimo, porque existen como 44.000 logogramas. Nuestro alfabeto tiene solo 27 letras. Con esas pocas letras se forman casi 300.000 palabras en el idioma español. Y eso que nosotros para hablar no usamos más de 500. También existen otros alfabetos. Está el cirílico, que se usa en Rusia. El hebreo. La escritura árabe. El tailandés. El japonés. El chino. El coreano. La tipografía está en todos lados. Y de acuerdo a cómo es, expresa una emoción diferente. Está en las historietas, los cómics, en los CDs de música, en los grafitis callejeros, los stencils, los títulos de las películas que son distintos según el género, y en internet, donde también se comunica por símbolos y emoticones. También podemos crear una tipografía con elementos de la naturaleza. Pero no solo existen las letras, también existen los símbolos e íconos. Detrás de cada tipografía existen diseñadores. Gente que las pensó, las dibujó y después las distribuyó para que podamos usarlas todos. Sí. La tipografía es un tipo de letra. Yo no sé lo que es la tipografía. La tipografía es, por ejemplo, cursiva, minúscula. Son letras distintas, ¿no? Muchas letras. Puedes hacer una letra en forma de nube, con corazones, con muchas cosas. Primero dibujaron los que distintas formas de sus nombres. Fueron haciéndolo de distintos colores y esas cosas. Yo hice diferentes tipos de letras, haciendo, sí, también imaginación, mi firma, corazones. De que a mí me gustó hacer esto, que es como si fuera una pista de carreras, pero a mí me gustan las carreras. Después nos dieron unos cartones o unas maderas blancas y agarramos diferentes materiales y formábamos nuestros nombres. ¿Me pasan las velitas? ¿Hay plastilina? ¿Me pasas la tijera? Las tipografías se pueden hacer con cualquier forma. A mí usé distintas cosas, usé velitas, plumas. Tenía corazones, tenía curvas. Media colorida y media abstracta, porque la hice media rara. Hasta si la misma sola te doy. Tipografía le pondría especial el plumado, porque tiene plumitas y tiene velitas y sería también un tipo de especial. Yo a mi tipografía le pondría perlitas. Yo a mi tipografía le pondría de nombre rara. A mi tipografía le pondría de nombre color, porque es muy colorida. En la ciudad, la tipografía está por todos lados. Mm.
¿Se imaginan cómo sería un mundo sin tipografía? Estoy mareado entre tantas tipografías. No sé cuál elegir para el cartel de mi cumpleaños. Y ahí lo ven, colgado, esperando que se le prenda la lamparita. Al fin y al cabo, a la hora de diseñar una tipografía, lo importante es que te represente y te ayude a expresarte. Tantas tipografías. Al fin y al cabo, a la hora de diseñar una tipografía, lo importante es que te represente y te ayude a expresarte.